Ratchet y Clank, una dimensión aparte, será de los juegos más curiosos que he jugado en mi vida. Pocas veces se juntan el sacar una secuela de una saga que lleva casi 20 años en activo con un juego pensado para gente que o no ha jugado a ningún Ratchet o solamente han jugado a una reimaginación que ni siquiera va a ser canónica para la historia que van a ver. Esto, además de haberse llevado en mi opinión bastante bien por parte de Insomniac, ha dado lugar a un juego plagadísimo de referencias a los más de 10 juegos anteriores de Ratchet y Clank y con mucho del juego de PlayStation 4 para que los nuevos se sientan como en casa. Como youtuber siempre había tenido la espinita de no haber hecho ningún vídeo de curiosidades, y más de estos que tienen como tropecientas mil, pero quería hacerlo mejor que el resto. Como creo que me conozco la saga bastante bien, me he decidido a hacerlo, y en este vídeo encontraréis un poco de todo, dado que voy a aprovechar para ir mezclando cosas que serían curiosidades para alguien nuevo en la saga con referencias que seguro que muchos veteranos ni habían notado o siquiera sabían. Hagamos una cosa, te apuesto tu suscripción y tu like a que no conoces como mínimo 40 o 50 de estas referencias. ¿Trato hecho? Ahora ya no puedes echarte atrás, que no me has dicho que no. Así que, bueno, además puedes decirme en los comentarios cuántas sabías o cuántas no sabías, que va a ser muy interesante verlo. Aunque también me gustaría decir que nunca es mal momento para echarle un ojo al vídeo con la historia completa de la saga hasta Rift Apart, si todavía no lo has hecho, que seguro que te ayuda a entender todavía mejor las referencias y curiosidades. Por último, me gustaría dar las gracias a PlayStation España por cederme un código del juego antes del lanzamiento, aunque yo luego me comprase mi copia física, y a Vermedia por confiar en mí y darme una capturadora LightGamer Ultra para poder grabar todas las referencias y curiosidades que veréis en este vídeo. Así que muchas gracias a ambos por confiar en mí. Y sin más dilación, vayamos con el porrón y medio de curiosidades que he encontrado en Rift Apart. Para empezar e ir haciendo boca, hablemos del tema favorito de los niños, los lenguajes ficticios. Por si alguien no sabe muy bien qué son o le gustaría profundizar un poquito más, tengo otro vídeo en el canal sobre ellos. En el caso de Rift Apart hay, que yo sepa traducir, al menos 4. Todos son de sustitución simple y son los siguientes. El Lombax, que lleva en la saga desde armados hasta los dientes, y es, como su propio nombre indica, el lenguaje de la raza de Ratchet. El Zoni, lleva con nosotros desde atrapados en el tiempo, y es el lenguaje de los seres de energía que vivían en el gran reloj, los Zoni. Y por último estarían los que podríamos llamar el Alien 1 y el Alien 2, al no tener mejores nombres. Son dos lenguajes ficticios que han debutado en Rift Apart y que se van intercambiando como la lengua común de los distintos planetas. A veces es algo complicado traducirlos porque Insomniac los pone al revés o mezcla alguna letra de manera aparentemente errónea. Como ejemplo de las traducciones que iremos viendo a lo largo del vídeo, ya en la pantalla selección de dificultad podemos ver letras en Lombax que podemos traducir como Select your difficult, selecciona tu dificultad, How hard, cuánto de difícil, y Sorta hard, algo difícil. Una vez seleccionada la dificultad y ya entrando en el juego, os voy adelantando que vamos a ver muchos paralelismos con el primer juego de la saga, como por ejemplo que ambos juegos comienzan con el robo de un Infobot. No se menciona durante ningún momento del juego, pero nos encontramos en la galaxia Polaris en ambas dimensiones. De hecho, esto se puede ver incluso en el logo de los micrófonos, siendo este el de las noticias de Polaris que ya vimos en Nexus. Según empezamos a controlar a Ratchet, hay una placa en el suelo en la que podemos leer escrito en Alien, City of Megalopolis. Que, por cierto, por si alguien sigue teniendo la misma duda, no. Megalopolis, de la galaxia Polaris y del planeta Corson 5, no es Megapolis, de la galaxia Bogon y del planeta Endaco de Ratchet y Clank 2, que al principio había muchos que pensaban que sí. El modelado que vemos en el holograma podría ser tanto el de este juego como el de la reimaginación de PlayStation 4, cuadrando que nos estén hablando además de Belding. Aunque anda que no hubiese sido chulo tener aquí el modelado del Ratchet poligonal de PlayStation 2, aunque los nuevos lo viesen algo feo. El otro holograma, en el que vemos a Clank y a Ratchet dándose la mano, es una escena sacada de la reimaginación, dado que en ningún momento se produjo esto en el juego original. Incluso la nave que vemos estrellada, que se supone que es la de Clank, es igualita a la de la reimaginación. Aunque un detalle que no sé si sabéis, aunque serían más referencias de PlayStation 4 que de este, es que esta nave no está basada en la original Blarg en la que huye Clank, sino en la que construyó Ratchet en sus propias manos para irse de Belding. Cuando llegamos a la carroza de Kerwan pasa lo mismo, también es un Kerwan más parecido al de la reimaginación que al original. Incluso Skid menciona el Salón de los Héroes, del que solamente habíamos escuchado hablar en el de PlayStation 4. También podemos ver que el globo de Al tiene un Al basado en el modelado de la reimaginación, incluso tiene el logo de su robotaller. Eso sí, el tema de no tener medio cuerpo robótico como en Gladiator no es necesariamente también de la reimaginación, dado que ya en los cómics le veíamos completamente hecho de carne y hueso de nuevo.
Los primeros enemigos que nos encontramos en este juego son los cocodrilos de Sicarios a Saldo, pero muchos no sabréis que este no es el primer nombre de estos mercenarios. Hicieron su debut en Ratchet & Clank 2, donde se hacían llamar Gorilas a Pilas. Luego volvieron a aparecer en Nexus, y en castellano, no me preguntéis por qué, se les llamó Matones a Saldo, aunque en inglés se seguían llamando igual que en PlayStation 2. Y por último, y como ya hemos dicho, aparecen de nuevo en Rift Apart bajo el nuevo nombre de Sicarios a Saldo, esta vez sí, cambiando su nombre a la vez que la versión inglesa. La réplica de la sede Gadgetron también se parece mucho más a la de la reimaginación. Hay un momento durante la cabalgata en la que Clank menciona a los Blarg, la raza del presidente supremo Drek y los principales enemigos durante el primer juego de la saga y su reimaginación, a Nefarious, y a los Kragmitas, que eran los archienemigos de los Lombax y la raza del emperador Percival Tachyon, el villano de Armados a los Dientes. Aunque no tiene mucho sentido que Clank los mencione aquí, dado que están confinados en otra dimensión. Los robochuchos que usan los de Sicarios a Saldo han sido reutilizados del juego de PlayStation 4, aunque ya aparecían en el original de PlayStation 2. Incluso en la galería se nos dice que han sido fabricados por Industrias Drek, confirmando que son los mismos. Después de la carroza de Ardolis, planeta pirata de Armados a los Dientes, nos encontramos la carroza dedicada al Gran Reloj, una maravilla de la ingeniería Zoni construida por el padre de Clank, Orbus, y encargada de velar por la continuidad espaciotemporal del universo que pudimos visitar en Atrapados en el Tiempo. También es allí donde se creó el alma de Clank. En la carroza podemos leer cosas escritas en Zoni, aunque sin mucho sentido, dado que una repite Nefa una y otra vez, supongo que como referencia a Nefarious, y el resto son como cabezazos al teclado. La escena en la que Clank le quiere dar su regalo a Ratchet es una continuación directa de Nexus, la precuela de este juego. En primer lugar, el dimensionador que ha arreglado Clank es el que vimos durante todos los juegos de PlayStation 3 y que al final de Nexus estaba roto, pero Clank se lo llevó igualmente. Y en segundo lugar, la respuesta dubitativa de Ratchet ante tal regalo para buscar a su familia también es por esa última escena de Nexus, en la que Clank le pregunta si querría buscar a su familia en caso de que funcionase. Y Ratchet le dice que no sabe, que ahora tiene mucho más de él aquí que con los Lombax. De por qué el dimensionador es una pistola y no un casco, ya hablaremos más adelante. Una cosa graciosa es cuando Nefarious se queja preguntando si ya no se imprimen manuales de instrucciones. Lo más probable es que sea una referencia a que... no, los videojuegos ya no suelen tener manuales de instrucciones. Durante todo nuestro paso por Megalópolis, y en general por todo el juego, podremos ir viendo muchos pósters y revistas, y el arte que podemos ver en ellos son concepts de la saga de Ratchet & Clank. Por ejemplo, en un póster y unas cuantas revistas podemos ver un concept de Ancient City, un nivel descartado de Nexus. También podemos ver un concept de la Efemérides, de Todos para Uno. O también podemos ver otro concept de Todos para Uno en el que incluso podemos distinguir a Ratchet y a Clank, aunque curiosamente el original también incluía a Nefarious y a Quark, siendo los cuatro protagonistas de ese juego. En la entrada a la estación de tren podemos leer Corson 5, el nombre del planeta donde está Megalópolis y, en la otra dimensión, Ciudad Nefarious, escrito en Alien. En los destinos de los trenes también podemos leer cosas en Alien, como Mr. Halolo, Sargasso sin una S, Arguig, Kelgerab y Wittig. No sé si los he traducido mal y por eso solamente tiene sentido Sargasso, pero el resto perfectamente podrían ser simplemente letras aleatorias, que Insomniac tiende demasiado a hacerlo. Lorenz, el mayordomo robótico de Nefarious desde Ratchet & Clank 3, desgraciadamente no sale en este juego, pero Nefarious menciona durante su pelea que es porque le ha dado la baja por paternidad. Hablando de Nefarious, hubo mucho revuelo con el primer tráiler porque no se le distinguía la cicatriz del ojo que le hizo Ratchet en Atrapados en el Tiempo, pero si nos fijamos, podemos ver que todavía tiene la marca, así que seguramente se la arreglase, pero sí, sigue siendo ese mismo Nefarious. Saltando de dimensión, pero no de planeta, en Ciudad Nefarious podemos ver que todos los habitantes son robots, tal y como nuestro doctor Nefarious hubiese querido, sin blandengues. Por toda la ciudad ciberpunquesca podemos encontrar muchas referencias a otros juegos de la saga. Por ejemplo, podemos ver letreros con el logo del Robotaller de Al de la reimaginación. También podemos ver tanto carteles como camiones con el logo de Megacorp, la compañía que monopolizaba la galaxia Bogon en Ratchet & Clank 2. Y hablando de Megacorp, también podemos ver un cartel con protomascotas, la bola de pelo creada genéticamente por Megacorp y que es el foco de todos los problemas de Ratchet & Clank 2. También podemos ver un cartel con un tiranoide de Ratchet & Clank 3 o un holograma bastante grande de Kronk, que para los que no lo sepáis, Kronk y Zephyr eran dos viejos bots de guerra amigos de Ratchet & Clank durante los juegos de PlayStation 3, que habíamos visto por última vez en forma de holograma después de ser asesinados por Vendra Prog en Nexus. En las paredes hay unos cuantos carteles pegados, como el de Se busca de Rivet, en el que podemos leer en Alien tanto Reward, recompensa, como Wanted,
se busca, como un pequeñito y en bucle, larga vida al emperador Nefarius. Otro cartel que podemos ver pegado en la pared es un concept de la efeméride, repostando de todos para uno. Y la verdad, cuando Insomniac pone cosas con sentido con sus lenguajes ficticios en vez de cabezazos al teclado es bastante gratificante, como el gran letrero que dice que hay una oferta especial de verano en el spa de Nefarius de 529.225k guitones de platino. Y por último, en el tema carteles, podemos ver un anuncio de cereales con el logo del Capitán Quark o del Capitán Quantum. Supongo que de este último por la dimensión, pero ambos son iguales. El mote de Skid de esta dimensión, Phantom, es una referencia al mote que se puso Skid a sí mismo cuando fue parte de la Fuerza Q en Ratchet & Clank 3, Sombra. De hecho, por el mote, mucha gente supo que había una contraparte de Skid antes de que nos la enseñasen. También hubo mucha gente que adivinó los colores del emperador Nefarius antes de verlo, debido a que es igual de egocéntrico que el nuestro, y todo lo que diseña lo hace medianamente a su imagen y semejanza, como los colores y forma de sus robots o de su torre. En el infobot de este planeta, la señora Zurko nos cuenta que Corson 5 cayó en manos del emperador Nefarius hace 10 años. Desconozco en qué año concreto transcurre el juego en cuanto a lore, y hace 10 años no salió ningún juego relevante de Ratchet & Clank, por lo que no sé si este dato hace referencia a algún evento concreto de la dimensión de Ratchet. Si te fijas, en la pelea contra el titán de Nefarius, podemos ver caer a los dos habitantes de Ciudad Nefarius que luego veremos tomándose un descanso en las aguas termales de Savali. Y por último, para este planeta, simplemente decir que Glitch, el robotito del pirateo de este juego, tiene un funcionamiento muy similar al acechador de Gladiator, tanto en manera de atacar como de controles. Pasando a Sargasso, la accidentada llegada de Rivet y Clank al planeta parece un paralelismo a lo que les pasa a Ratchet y Clank en Novalis, el primer planeta en el que están juntos. Esto se hace un poquitín más evidente si pensamos que en ambos juegos, en el planeta anterior controlamos solamente a Ratchet, sin Clank. Y ya que estamos con Rivet, me gustaría comentar el por qué se controla igual que Ratchet, dado que a mucha gente le ha extrañado, pero tiene una explicación por parte de Insomniac. Veréis, el estudio probó con varias opciones para una Rivet que se controlase de manera diferente a Ratchet, como ya veremos en el libro de arte, pero al final se terminaron decantando por hacer que el gameplay fuese igual con ambos por básicamente tres razones. Uno, en teoría son contrapartes dimensionales, así que tiene sentido que se controlen igual. Dos, esto hace que el cambio entre personajes no sea complicado para los nuevos. Y la más importante, 3, así evitan que el jugador tenga predilección por jugar con Ratchet o con Rivet, pudiendo esto afectar tanto a los planetas que le tocase jugar con uno u otro, con incluso el cariño que terminasen cogiendo cada uno de ellos. No querían que ni Ratchet ni Rivet quedasen por encima del otro. Dicho esto, solamente os he explicado el punto de vista de Insomniac. Si os sigue sin convencer y os parece una mala decisión, pues yo qué sé, tampoco pasa nada. Volvamos a Sargasso, que como muchos ya sabréis, es un remake de un planeta de armados hasta los dientes. Por el nivel podremos encontrar sus refinerías de gelatonio, que también aparecían en el planeta original, con la diferencia de que de aquellas no había Morts, sino Kerchu. Los Kerchu eran la raza más odiada de la galaxia, solamente por detrás de los Kragmitas, y provocaban una alergia terrible a cualquier ser vivo. ¿Y qué pasó con ellos en esta dimensión como para que no estén en Sargasso? Pues en el infobot de este planeta, la señorita Zurko nos cuenta que el emperador exterminó a los Kerchu cuando escribieron mal su nombre en la declaración de la renta, y por ello los Morts tomaron las fábricas de gelatonio. Y hombre, entiendo que era la raza más odiada de todo Polaris, pero de ahí a exterminarlos... Y de hecho, por esto mismo al principio, pensé que los Morts, tanto por el gelatonio como por construir cosas como por el aspecto fluffy y pequeñito, eran contrapartes dimensionales de los Kerchu, pero ya habéis visto por este infobot que no. Y además, porque es que los Morts son de las únicas razas en casi 20 años de saga, junto a los Lombax, que tienen 5 dedos en vez de 3. Sargasso no solamente es un remake por su nombre, también las criaturas que vemos por ahí vienen desde PlayStation 3, como el Grunthor, los Troglosaurios, los Velocibajos, aunque de aquellas se llamaban Teratropos, y las Avispas, que aunque en este caso sí que han cambiado muchísimo de diseño, se supone que están basados en los Grups Nukers, o las avispas de Brigus. Clank menciona que tiene experiencia con anomalías dimensionales, refiriéndose a la capacidad que tenía Nexus para viajar al infraverso a través de grietas dimensionales, o cuando arreglaba anomalías temporales desde el Gran Reloj en Atrapados en el Tiempo. Luchando contra los sicarios, Rivet dice que ojalá Clank tuviese un retropropulsor. Lo gracioso es que durante sus aventuras ha tenido más de uno. En el escondite de Rivet podemos encontrar brazos y martillos de repuesto. Ni idea de dónde ha sacado el Trillium para los martillos, la verdad. También podemos encontrar un póster que es otro concept de todos para uno, y una foto de ella junto a Quantum, Moido y Klatsky, seguramente tomada hace tiempo, antes de que Quantum dejase la resistencia para irse con los piratas.
Ahora que tenemos nave propia, un detalle curioso es que en su interfaz podemos leer escrito en Lombax el nombre del Lombax que va a visitar cada uno de los planetas. Aunque lo gracioso es que mientras que Rivet está bien escrito, en vez de Ratchet podemos leer Ratchets, con S al final. No sé, tampoco muy bien por qué. Las ruinas de Skarchu, donde se encuentra Garito de Zurki, es un lugar de reunión de todas las razas de esta galaxia, o incluso de otras, dado que nos podemos encontrar hasta a Blargs con el diseño de la reimaginación. Un detalle bastante chulo es que, si te fijas, podrás ver cómo aparecen y desaparecen las armas de Rivet según entramos y salimos por la puerta, reflejando las armas que tenemos en ese momento y actualizándose según vayamos consiguiendo más. Incluso cuando estamos antes de ir a por el boss final, podemos ver la omnillave de Ratchet ahí guardada, dado que él se encuentra dentro con Clank tomando una copichuela. El bar está plagadísimo de referencias. Por ejemplo, podemos encontrar dos tipos de recreativas muy muy chulas. La primera, una en la que se pueden ver las caras de Ratchet, Clank, Quark y Nefarious, al estilo de los dibujos de Todos para Uno. Y la segunda es Blasters al Rojo Vivo, un videojuego del Capitán Quark que podíamos incluso jugar en Atrapados en el Tiempo. Seguro que muchos veteranos todavía recuerdan el trofeo que se podía conseguir en él. Ah, y hasta podemos leer el título del propio juego en Alien, en la recreativa. En ambas recreativas están jugando a Todos para Uno. Y la primera de ellas ya podíamos encontrarla en el Museo Insomniac del juego de PlayStation 4. En los trofeos de las paredes parece haber otro lenguaje que no soy capaz de traducir, pero al ver tantas cabezas como trofeos por las paredes de dentro del bar, ¿no recuerda como mucho al Hip Hog de Jack 2? Algunos de estos trofeos son enemigos del propio juego, o sus versiones del de PlayStation 4, como el Globoide, la Megamofeta Blargiana, a la que también podemos ver de cuerpo entero si usamos el Taun, los tiburones, el alien escupidor de la estación Blarg, el tiburón de las arenas de Aridia, aunque en este juego también aparecen en Savali, porque en la galería se nos dice que son una especie invasora. En la barra del bar podemos ver a un ser pequeñito, que se parece mucho a las criaturas de Todos para Uno, aunque con unos dientes exageradamente grandes. Tiene pinta de que este bichejo tan majo era parte de un arma descartada que podemos ver en el libro de arte, que es como una jaula con ese bicho dentro. Supongo que funcionaría de manera similar a los agentes del terror, y al recuperar este arma del de Play 4 seguramente se descartaría. Hablando de los agentes del terror, los podemos ver en el puerto espacial. Y creo que no hace falta decir que el arma también viene del juego de PlayStation 4, aunque ya había aparecido en el Ratchet original, en el 3 y en algún otro. Este arma ha aparecido tanto durante la saga porque se ha comentado que era de las favoritas dentro de Insomniac. Detrás de la barra del bar podemos ver un ejemplar de Cuerpo por Quark, el libro que escribió el propio capitán en Armados hasta los dientes. Podemos leer en la portada escrito en Lombax su título en inglés, Body of Quark. Si te acercas a la gramola, Rivet podrá bailar unos cuantos bailes, que seguramente te suenen. Dentro de la propia gramola podemos ver que los vinilos tienen las caras de Clank y Rivet. También podemos encontrar muchas referencias en los títulos o grupos de las canciones que podemos poner. Por ejemplo, y viendo que el emperador Nefarious tiene un ayudante en esta dimensión, ¿habías pensado que era la contraparte dimensional de Lorenz? Pues no, dado que podemos ver un grupo que se llama Lorenz y los Zegrut, posiblemente dando a entender que, sin estar a las órdenes de Nefarious, Lorenz ha cumplido su sueño de ser bajista de un grupo, como ya habíamos visto en Ratchet y Clank 3. Y el Zegrut también es una referencia relacionada con Nefarious y Lorenz, dado que es el enemigo al que congelan para engañar a Quark en Todos para Uno, y el que provoca que Lorenz dimita y Nefarious se vea obligado a cooperar junto a Ratchet, Clank y Quark para derrotarlo como primer boss del juego. En otra canción podemos leer el nombre de Zanifar, planeta de los estúpidos Fongoids, donde cayeron Nefarious y Lorenz en Atrapados en el Tiempo tras chocar con el asteroide en el que llevaban aislados desde Ratchet y Clank 3. Otra canción se llama Te Boom, Te Bailo Uno Nuevo, referencia al nombre que nos dice el contrabandista que nos vende el primer Taun de la saga. Te abro una nueva. Trance Marchitron hace referencia al artilugio que hacía bailar a los enemigos desde Armados hasta los dientes. Era de los favoritos de los fans, pero parece que se ha tomado un merecido descanso en Rift Apart. Hay un grupo llamado Ojos de Zoni, las criaturas de energía que vivían en el gran reloj en Atrapados en el Tiempo. En otro podemos leer el nombre Luminoide, que es un enemigo de Todos para Uno. Perdido entre anomalías de la orquesta de ondas hipersónicas, seguramente sea una referencia al disruptor cerebral hipersónico que Nefarious usó contra los Zonis en el Gran Reloj y que provocó anomalías. Y por último, la suite del Monte Calavera es del grupo Las Supremas de Nefarious. Creo que a los españoles más mayorcitos no hace falta que os explique a qué hace referencia. Llegamos a Savali, seguramente mi planeta favorito de todo el juego. Aquí nos encontramos a Gary, que además de ser una clara referencia a mi canal y mi conocimiento sobre la saga, nunca podréis saber si esta curiosidad es cierta o no,
Lleva un libro consigo que se supone que es la enciclopedia más completa y actualizada del universo, y esto es cierto. Dado que aunque los textacos en Alien parecen no significar nada más allá de un buen cabezazo en el teclado, las imágenes sí que representan momentos concretos. En primer lugar, cuando está hablando con Clank en su primer puzzle dimensional, podemos ver en la página a la izquierda un dibujo del propio robot. Y al lado, uno de Ratchet cogiendo el cartel de Se Busca de Rivet, cuando llegó a Ciudad Nefarious. Más adelante, cuando con Ratchet vemos a Gary en su forma física, podemos leer algunas páginas más de su libro. En la página izquierda podemos ver a Rivet intentando colarse en la torre de Nefarious, todavía con sus dos brazos. Plano que veremos posteriormente en otra cinemática. Justo debajo podemos ver un dibujo del momento en el que los cables se rompen mientras Ratchet y Clank persiguen a Nefarious en Megalópolis. En la página derecha podemos ver la continuación de la imagen de Rivet, apareciendo dos dibujos de Kid Gigante lanzando láseres por los ojos, y otro de Rivet huyendo mientras se agarra el brazo. Seguramente sean concepts de la cinemática que veremos más adelante a modo de flashback, y es un detalle bastante chulo, a pesar de que si el jugador se fijase en ello, sería un poco spoiler de la parte final del juego. Oh, y también vemos un dibujo del emperador Nefarious, un poco cari acontecido. Pero no sé si se supone que es de algún momento en concreto o simplemente una pista más de su aspecto final. Pero el dibujo más curioso de todos seguramente sea uno en el que podemos ver a Clank y a Ratchet llegando al mapa dimensional de Savali, cosa que no ha ocurrido todavía y que realmente nunca ocurre en el juego. Podría ser que sea un concept antiguo y originalmente iba a ser Clank, y no Kid, el que llevase a Ratchet hasta el mapa dimensional. Cuando Clank le pregunta a Gary por qué le llaman profeta, este menciona un poema Terraclón, siendo esta la raza de famosos guerreros y asesinos como Lord Borcelon, un boss de Atrapados en el Tiempo. Cuando Ratchet conoce por primera vez a Kid, intenta repetir el apretón de manos con Clank de la reimaginación, pero no le sale exactamente igual. El nombre de serie de Kid, KT-7461, es prácticamente idéntico al de Clank, XJ-0461. Y bueno, evidentemente que sea Ratchet el que le pone nombre a Kid es un paralelismo a haberle puesto nombre a Clank, con la diferencia de que Kid podría haber elegido como nombre Marisol. Una pena, la verdad. La cueva en la que podemos encontrar el infobot de Savali es una clara referencia a En Busca del Tesoro, concretamente a las cavernas donde podemos encontrar el barco tumba de Darkwater en un escenario muy similar a este. Incluso al recoger el botín, en ambos es una trampa pirata. Y en el infobot que encontramos allí, la señorita Zurkon nos confirma que los monjes se parecen tantísimo a los sicarios porque básicamente son la misma raza. Simplemente unos cuantos decidieron irse de Bogon para meditar, en vez de ser mercenarios. Uno de los monjes nos dice que los altares de las Lombaxferas fueron construidos hace eones, pero seguramente se refiere solamente a los altares en sí, dado que, como ya veremos más adelante, las Lombaxferas no pueden ser tan antiguas. El pueblo de los monjes se llama Zenobia, nombre que viene de la palabra cenobio, que es algo así como un monasterio. En el panel de los archivos dimensionales hay palabras escritas en Lombax, pero a pesar de que incluso el propio Ratchet las destaca, parece que, de nuevo, solamente son cabezazos en el teclado. Ratchet sabe en este momento que su padre fue el custodio del dimensionador original porque se lo contaron tanto Tachyon al final de Armados hasta los Dientes como Azimuth en Atrapados en el Tiempo. En el plano del dimensionador que nos enseña Kid podemos leer Dimensionator, con M en vez de N. O es un error como tantos otros, o es por los memes. Quién sabe. Debajo podemos leer Caution, cuidado. Al salir de los archivos, se nos revela que Kid tiene una forma grande que es una clara referencia al clan gigante de los primeros juegos de la saga. Incluso también tiene los cohetes en el dorso de la mano. Lo de los ojos rojos y la pérdida de control en este modo podrían ser una referencia a Klunk, la copia malvada de Clank en Ratchet & Clank 3. Tendría bastante sentido, dado que los dos han sido creados por Nefarious, y ambos pueden convertirse en su forma gigante sin ayuda de las plataformas que sí que necesitaba Clank. Y los dos se vuelven contra los protagonistas cuando se les ponen los ojos rojos. Blizzard Prime es uno de los planetas más chulos del juego, tanto visualmente como en gameplay, pero puede que no sepas que es del único planeta del que conocemos tres versiones diferentes. La destruida del mundo de Rivet, la que casi se destruye en un universo paralelo, y el Blizzard de la dimensión de Ratchet y Clank, donde Clank da a entender que obtuvo la blizonita para el dimensionador que reconstruyó. En el Blizzard que está a punto de explotar, los trabajadores de la planta nos hablan de temblores sísmicos y voces que vienen de la bruma morada, pensando que el lugar está embrujado.
Esto es una clara referencia al planeta Yerek de Nexus, donde también por culpa de la actividad interdimensional de los Infras, los lugareños terminan huyendo pensando que el planeta está embrujado por causas similares a las de Blizzard. Y otra cosa más sacada de Nexus son las secciones de gravedad baja en las que podemos ir saltando entre plataformas magnéticas, dado que fueron en ese juego en el que se introdujeron. Lo de golpear la bizonita para cambiar de dimensión está inspirado en los cristales de Surinox de los cómics, donde también podemos ver a Ratchet usar un arma Lombax para abrir un portal a otra dimensión. Y de hecho podemos ver que también el cuarzo fásico transporta a otra dimensión al ser golpeado, igual que el cristal de Surinox e igual que la bizonita cargada. Algo que nos dejó loquísimos mientras jugábamos a este planeta fue que por fin llegó la confirmación de que el fontanero es una especie de dios omnisciente, cosa que sospechábamos desde Hermanos Entre los Dientes hace más de 10 años. Ah, bueno, y también nos confirman que es el padre de Geri, supongo que adoptivo, dado que él y yo no nos parecemos en nada. Viajando ahora a Torren 4, este planeta también es una versión alternativa de uno de la galaxia Polaris original, concretamente de Atrapados en el Tiempo, donde, curiosamente, también en los campos de Molonoth, vivía el Lombax Alistair Azimuth. Los habitantes de Torren 4 son los chatarreros llamados Bullards, que también hicieron su debut en Atrapados en el Tiempo. En este planeta y algunos otros podemos ver ejemplares del enjambre de Anjara correteando por el pueblo. En este juego su único destino es morir en tus manos, sin poder hacer nada al respecto, pero es una especie prácticamente idéntica, por no decir la misma, que uno de los primeros enemigos de Armados hasta los Dientes. Pasamos a Cordelion, y este planeta, concretamente la sección en la que nos escondemos de chispas, que recuerda mucho al Alien Isolation, es lo que ha dado a Riff Apart el Peggy de miedo, convirtiéndolo en el segundo juego de la saga en tenerlo. El primero fue Nexus, seguramente por el nivel del orfanato abandonado de Mero. En este planeta aparecen los Ameboides, también recuperados de la reimaginación, aunque habían aparecido en unos cuantos juegos más de la saga. Tiene bastante sentido que aparezcan en este planeta en concreto sin necesidad de portales, dado que la galería nos confirma que en esta dimensión los Ameboides también son seres sintéticos, y ya en la dimensión de Ratchet habían sido creados por el propio Nefarious, así que viendo que también están flotando en algunos de los tanques de Cordelion, tiene pinta de que en esta dimensión fueron creados aquí, como uno de los experimentos del Emperador. También encontramos a los tiburones de la reimaginación y del juego original, y la manera de matarlos es la misma de siempre, quitarles el agua. En este planeta también encontramos otro ejemplo de contraparte dimensional y cómo puede afectar a su entorno, dado que tenemos al chatarrabot majo que salva chispas, condenando al resto de sus compañeros, y al chatarrabot borde que no salva chispas y deja la estación en funcionamiento. En este nivel de glitch, al igual que antes Ratchet al llegar al Savali, se dice la frase ¿ahora también vuelan? Que podría no ser nada, o ser una referencia a esa misma frase cuando se dijo en el primer tráiler de Star Wars, El Ascenso de Skywalker, dado que se hizo un poco meme. En este planeta, la señorita Zurkon nos dice que Zurkon Jr. quiere estudiar economía existencial en la Universidad de Bogon. Bogon es la galaxia de Ratchet y Clank 2, pero nunca habíamos oído mencionar que tuviese una universidad. Seguro que también es propiedad de Megacorp. Justo después, al volver al garito de Zurki, el encuentro de Rivet y Kid vuelve a ser un intento de réplica del apretón de manos entre Ratchet y Clank de la reimaginación, pero sale mal, representando que todavía no son realmente compañeras. Ahora viajamos a Ardolis, planeta que, además de versión de otra dimensión, básicamente es un remake del nivel de Armados hasta los Dientes. De hecho, toda la parte de las cuevas es idéntica al original. Pasa lo mismo con los enemigos, dado que tanto los piratas normales como el del brazo cañón vienen directamente de Armados hasta los Dientes y en busca del tesoro. Aunque hay una diferencia con respecto a las cuevas y enemigos originales, y es que los murciélagos han sido sustituidos por globoides. Lo curioso de esto es que los murciélagos sí que están implementados en el juego, como vemos al entrar en las catacumbas de Savali, pero imagino que lo que no les daría tiempo a implementar correctamente sería la IA para ser enemigos, supongo. En las radios piratas que podemos encontrar por el planeta, hay un segmento de publicidad de patas de palo en el que Larry Patilargo nos dice que el tamaño sí importa. Clara referencia al juego de Ratchet y Clank de High Impact Games, el tamaño importa. La parte en la que podemos ver a piratas encerrados intentando llamar la atención de un robochucho con un hueso que tiene las llaves en la boca, es referencia a la mítica escena tanto de la película como de la atracción de Piratas del Caribe. De hecho, seguramente que los piratas hayan montado un parque temático pirata como parte de su plan de marketing seguramente sea una referencia a dicha atracción de Disney, de la que nacieron las películas. El boss final de las pruebas piratas en castellano se llama Camarón de la Ínsula. Creo que tampoco hace falta que os explique esta referencia a los españoles más mayorcitos. Algo que realmente no sé si es una referencia o no, es que la prueba de los barcos pirata de este juego es muy diferente a los anteriores, y a mí me recuerda mucho a la cabeza del señor Ojo, el jefe infra de Nexus.
¿Vosotros también lo veis? Quantum tiene un diseño muy curioso. No solamente es que tenga exactamente el mismo traje y logo que Quark, pero en rojo, su color complementario, sino que lleva un sombrero con una estrella negra, seguramente referencia al Capitán Blackstar, al que derrotó, según Ratchet & Clank 3, el Capitán Quark en su juventud. Y también lleva el cinturón calavera que hemos visto en todos los capitanes pirata que hemos conocido, menos Slag. Algo bastante curioso es que se supone que los piratas de la dimensión de Ratchet fueron creados por Tachyon como su primer ejército personal, pero en esta dimensión no se nos dice su origen ni hay ningún tipo de referencia a los Kragmitas ni a Tachyon, así que desconocemos de dónde ha salido. Durante la cinemática podemos ver que el micrófono cámara de Quantum es realmente la ayudante del emperador, a la que hackearía a saber cómo, si hace honor a ser contraparte dimensional de Quark. La cantina pirata se llama el Desembarco de la Estrella Negra, seguramente una referencia, otra vez, al Capitán Blackstar de Ratchet & Clank 3. Aunque sabemos que este no era el nombre original, dado que en el libro de arte podemos leer en Zony que la cantina se iba a llamar Ernie's Bar, el bar de Ernie. No sabemos quién es Ernie, pero tiene un bar. Y por último para este planeta, decir que el mapa Matic es un artilugio clásico de la saga de Ratchet & Clank que apareció por primerísima vez en el primer Ratchet & Clank, aunque de aquella simplemente te marcaba las zonas secretas del mapa en verde. Y creo que dejarlo aquí por hoy no está nada mal, que si no vamos a estar aquí hasta el día del juicio final. Espero que hayáis encontrado un buen puñado de referencias o guiños que os pareciesen interesantes. Si te ha molado y quieres la segunda parte pronto, que ya te aviso que quedan de las cosas más gordas por contaros, considera suscribirte y dejar un buen like, que ayuda mucho, y más en el contenido de Ratchet & Clank. Te recuerdo que también puedes prepararte para la segunda parte de las curiosidades con el vídeo de la historia completa de la saga, o con el de los misterios sin resolver. Muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas un día cuarcástico.